Gedia, tu rayita de mecánico. Oye, Gedia. Mi hermano. Recomiéndame un anime. Claro, ¿qué te antoja más o menos? ¿Qué es la acción? ¿Quieres ver monas Además, yo chinas, soy Timmy? un güey de un pelo azul. No, es de un chaparrín que se junta con unos vagos. Todos tienen pelo azul, ¿no? Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo podcast. Hoy me acompaña Fernando Ayala y Gediael para hablarles de un tema muy interesante. Bueno, yo soy Timmy y bueno, pues hoy les vamos a hablar de las diferencias entre Commander tradicional y Commander competitivo. Pues vamos a empezar diciendo que parten de la misma esencia en cuanto a reglas, pero tienen una esencia diferente en cuanto a armado de mazo. Mientras que el Commander tradicional, como ya hemos visto en nuestros episodios de Laboratorio Arcano, parte de la idea de querer hacer algo con una carta que te gusta, o con un comandante, una estrategia, sinergias, etcétera. El CDH tiene como primicia ganar de la manera más eficientemente posible. CDH es básicamente como un experimento teórico de gente que son brewers de deck, pensando por ejemplo en los Lavaniacs, en Shaper Savant, o sea, en estos grupos que juegan Commander y que desarrollan decks, que se hicieron la pregunta hipotética de qué pasaría si Commander fuera un formato como Legacy o como Vintage, donde lo importante no es la experiencia de juego, sino el ganar. Entonces, con esta pregunta, empiezan a armar mazos que lo que buscan es justamente ganar de la manera más eficiente, con los combos más compactos, con las condiciones de victoria, más potentes, con los comandantes, más eficientes. Entonces, todas esas cosas que se van, sumando son lo que constituyen el formato y lo vamos a ver un poco más adelante. Sí, justo en esta parte de construcción de mazos, pues a lo mejor si no están familiarizados con el armado de un Commander tradicional, pues pueden ver nuestros podcasts de Laboratorio Arcano. Tenemos en nuestro canal, ellos están enfocados justamente a un armado de decks que están a lo mejor en un nivel de poder alto, pero sin llegar al competitivo. Entonces, principalmente, pues a mí me gusta mucho diferenciarlo por las piedras de mana. No sé si por ahí Gedia nos pueda recordar lo que es el Fast Mana para hacer una clara distinción sobre este tema. Bueno, como ya sabemos, el Fast Mana son aquellas piedras de maná que te otorgan más maná del que utilizaste para la inversión de dicha piedra. Estamos hablando de piedras de maná bastante. La más común es Sol Ring. Cuesta un maná, pero te da genera dos, ¿no? Mana Vault, me olvida ese Grim otro. Todas Monolith. esas son en este formato fundamental porque precisamente la intención es generar una victoria rápida, consistente y eficiente. Entonces necesitan estas herramientas para llegar rápido a ese cometido. Y precisamente, como mencionaba Fer, en específico encontramos nombres o grupos de fondo, pero no es como que haya una organización, es algo que se ha ido generando a través del tiempo y con la comunidad. No es un formato diferente, eso es bien importante señalarlo. Estamos jugando Commander. Estamos jugando Commander. Nivel de Commander mucho más refinado, si me permiten decirlo, es el formato de Commander más competitivo que puede existir, es lo más roto de entre lo roto, por decirlo más sencillo. Y en ese sentido, el armado es fundamental para este objetivo. Eso es la inclusión de estos elementos como el Fast Mana. Una cosa que es muy importante y que sí vale la pena discutir un poco es el hecho de que Commander competitivo CDH no es que sean mazos más potentes, en realidad ni siquiera creo que sean en general más potentes, sino que es un armado diferente. O sea, creo que donde radica la distinción es justamente en la eficiencia. Porque muchas veces pasa que cuando los enfrentas contra mazos optimizados, pero que están pensados para jugarse en Commander, digamos, tradicional, no tienen, o sea, empiezan a fallar land drops, no pueden resistir la presión contra dos o tres jugadores, sus spells nunca tienen el impacto suficiente porque hay muy pocas cartas de costo de mana convertido de mayor de 4 o 5 que realmente se jueguen en este formato por la eficiencia. Entonces, si de pronto te
te meten una criatura 6-6 Trample, un deck de CDH difícilmente va a poder lidiar con eso. Entonces, no es que sean más poderosos, es que están pensados para ganar de la manera más eficiente. O sea, hay que hacer muy bien esa distinción. Justo ahí, ahorita que Hedia mencionaba que son dos formatos, que son el mismo formato, parte la idea de que en realidad sí podríamos tomarlos como dos formatos diferentes, porque aunque comparten el mismo reglamento, el espíritu de construcción de mazos es totalmente diferente. No es la misma la cantidad de tierras que llevas, no son las mismas respuestas las que llevas, no son las mismas condiciones de victoria las que llevas en ambos formatos. Entonces, muchas veces eso lo hace diferente. O sea, aunque realmente estés hablando del mismo formato, pues en realidad son dos. De hecho, como bien comentas, una mesa donde hay tres commanders tradicionales contra un commander competitivo, si el commander competitivo se llega a trabar y no gana en los turnos que debería, se le va a complicar la vida, ¿no? O sea, no va a lograrlo como sería en un juego tradicional de commander competitivo, así como si un commander tradicional está en una mesa de tres commanders competitivos, pues lo más probable es que no alcance a lo mejor ni a jugar un par de spells. Claro. En ese sentido es diferente. Hablando de este pequeño nicho, las respuestas que se tienen dentro de este digamos vertiente de armado de deck muy específicas, tienden, yo creo, que a ser instantáneos. Vaya, a tener costos alternativos, Force of Will, por ejemplo, ¿no? El removal y la antimagia son fundamentales en este tipo de armado. Que es más bien como spot removal, ¿no? A lo que te refieres, porque cuando hablamos, por ejemplo, de control en una mesa de comando tradicional, pues lo primero que te viene a la mente son cuántas iras de Dios te va a jugar, cuántas, claro, cuántos limpiamesas va a traer tu armado de deck. Y pues haciendo cuentas de las cartas que se juegan en Commander competitivo, pues a lo mejor se me ocurre Toxic Deluge, que tiene un efecto similar, que es por dos genéricos y un negro, pagas X vidas y le haces menos X a las criaturas en el campo, pero pues fuera de eso, creo que es todo, ¿no? El único otro más removal que se juega, y más removal entre comillas, es Fire Covenant. Y eso sí es muy entre comillas, porque ahí lo que hace es por un genérico, uno negro y un rojo, le haces X daños a los objetivos que bueno, más bien repartido. Es que no sea criaturas objetivos, repartido entre los objetivos que quieras, donde X es igual a tu vida. O sea, si quieres hacer... A la vida que pagues. Exacto. A la vida que pagues, perdón. ¿Quieres hacer 6 daños, 3 y 3? Pues tienes que pagar 6 vidas, no que pagues 3 vidas y le haces 3 a cada una. Exacto. Pero entonces, es muy eficiente porque solo te cuesta 3 manas a velocidad de instant. Entonces, hay pocas criaturas, exacto, realmente, hay que decirlo, en la construcción de CDH. O sea, fuera, claro, de tus comandantes, lo más probable es que tu lista de criaturas incluya, pues yo creo que menos de 10, por ahí de... No sé, bueno, si con 7 estaré exagerando, ¿no? Depende de los mazos. Depende, claro. Claramente no son mazos que dependan especialmente de las criaturas. Mientras en Commander, los turnos críticos en los que ya se va a definir la mesa, estaríamos hablando de turno 7, turno 8, donde ya hay alguna posibilidad de ganar, pues, ¿qué nos puedes decir del Commander competitivo? O sea, realmente para que se pueda considerar una baraja competitiva, tiene que tener la posibilidad teórica al menos de ganar en turno 3. Consistentemente. Eso significa que... porque estamos hablando de ganar con combos, ¿no? Que es la forma más eficiente. Entonces, aunque sea una baraja de stacks, aunque sea una baraja de control, todas las barajas de Commander competitivo juegan un combo. O sea, de hecho, se definen a partir de los combos. Dramatic Scepter, antes Flash Hulk, antes Paradox Engine. O sea, los combos con los que ganaban definían a las barajas. El hecho de Demonic Consultation hacer... es ahorita el más eficiente, ¿no? Demonic Consultation, sí, con Tazos Oracle. Es el combo más compacto, más eficiente y mucho más tutoriable, y además está en los mejores colores. A lo mejor nada más para aclarar el punto. O sea, tienen que ser capaces de ganar, por lo menos bajo el supuesto de que no hay una respuesta, en turno 3, pero ganar es ganar la partida o estar por lo menos en condiciones de ganarla. O sea, que tengas un dominio de mesa tal que ya no hay vuelta atrás. Con fíjate eso me refiero. Que,
Bueno, es raro que haya una baraja en CDH que pueda desarrollar un dominio tal de la mesa que sea difícil ya vencerla, porque normalmente cuando juntas ese value ya ganaste. O sea, se me ocurren realmente pocos decks que pueden llegar a eso de que se control como Tassigur o como Rashmi o como Ursa, que te pueden poner stacks y romper la paridad, o algunos Derebi o algunas Nagilas donde ya es imposible ganar. Pero realmente si una baraja tiene tanta ventaja, normalmente ya ganó. Yo pensé, por ejemplo, en un Opus Thief, pensando en que resolvió una Wheel of Fortune con un Noxious Thief en el campo, pues prácticamente es juego, ¿no? Porque en realidad ese deck lo que busca es hacer eso. Sí, aunque es un deck anti-meta, no es el común denominador de barajas del formato. Cuando se está jugando, siempre surge esa pequeña tensión entre los jugadores y las partidas que uno ve. Uno juega un Silence, por ejemplo, ya todos están como en la posición de ya esto es inminente la victoria. Entonces esa tensión de que todo puede acabar muy súbitamente, y ya existen las ventajas en turno uno, las victorias en turno uno. Entonces siempre todos los jugadores tienen esa también como mentalidad de que o voy por todo, es un all-in. Lo que me quiero referir en este sentido. Sí, eso también es muy importante porque cambia completamente el cómo se juega Commander competitivo en dos aspectos. El primero es se tiene que jugar, o idealmente se debe jugar, en el más alto nivel de juego. O sea, no te puedes permitir errores, no te puedes retractar en jugadas. O sea, en ese sentido no es casual. Y también la otra que justamente se hila con lo que estás diciendo, cuando se juegan este tipo de mesas, cambia completamente la aproximación mental a la partida, en el sentido de que no va a haber rencores, y quien gane, gana, y se acabó la partida. O sea, ahí el Commander sí termina. O sea, es una partida más. O sea, por ejemplo, si alguien te gana en un torneo, pues ya te ganó en el torneo y se acabó, ¿no? O sea, no hay más. O sea, no es como que le puedas guardar rencores a la baraja. O sea, es la mentalidad de gané, vamos a la que sigue. Citándote a ti mismo en podcast anteriores, juegas sin guantes, ¿no? Exacto. Vas y no tienes así como no vas a tener a tocarte el corazón para ganar, tampoco cuando te ganen vas a guardar algún rencor, ¿no? Porque en realidad el espíritu justamente del commander competitivo es ese. Pasando un poco al siguiente punto, quisiera mencionar algo acerca de los comandantes. Al principio del podcast mencionaba que muchas veces el commander tradicional nace de la idea de una carta que te gusta, ¿no? O sea, a lo mejor este comandante lo puedo hacer con estas interacciones, lo puedo hacer con estas sinergias, puedo juntarlo con esta otra carta que ya tengo, no sé, son motivos diferentes a lo que te lleva a armar una construcción de un mazo competitivo. Entonces, en este sentido, los comandantes son bien importantes, ¿no? Porque todos los comandantes son viables en Commander tradicional, pero en Commander competitivo no lo son. Perfecto, estamos hablando de que la construcción de decks, la mentalidad de este juego es muy específica, es ganar eficientemente y ganar rápido. Entonces eso te descarta a muchísimos comandantes, a muchísimos tipos de estrategias. Hablando en comandantes en específicos, yo creo que existen una gran variedad, pero pues Timna y Thrasios siempre se mencionan que están al tope, ¿no?, de la lista, que son criaturas, aparte de que se juegan en curva, generan una alios, tienen ciertos efectos que te dan una ventaja en específico, porque como hemos visto, el que tiende al combo. Entonces todos los comandantes que de alguna manera le den más power a las fases de ataque y todo, no se pueden jugar, no tienen cabida en este formato. Entonces estos comandantes son bastante específicos. Pues no sé ahorita qué puedan opinar ustedes, pero yo creo que sí tienden a tener en específico costos bajos, generan cierta ventaja sobre recursos sobre robar cartas, porque es lo que quieres, aumentar tus recursos y terminar rápido la partida. Sí, de hecho hay una lista específica que en algún momento compartimos, pero creo que podemos compartirla de nuevo, en la cual te ponen el nivel de poder de todos los comandantes y
justamente los que están overpowered y los que están en el tope de la curva son los que se juegan en Commander competitivo. Justamente Team Atracios, que son los que mencionaba, son los únicos que ponen en la lista como OP, como es lo mejor que puedes jugar. A mi juicio, aparte de lo que mencionas, también es la combinación de los colores. Tienes acceso a pues prácticamente todos los colores de Magic y te dan una carta adicional, ¿no? Entonces, esas dos cosas son súper importantes porque suplen las necesidades que tienen los colores como monocolor y las compensan con otras, ¿no? Hablamos de la antimagia del azul, hablamos de los tutores del negro, hablamos de algunas cartas rojas que te pueden hacer efectos tipo Wheel of Fortune, hablamos del Silence que mencionabas hace rato, en el caso del verde, pues los Mana Dorks, etcétera, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y si las puedes suplir todas en una sola baraja, pues te permite un espectro de posibilidades más amplias y generalmente son los mazos más competitivos y más eficientes. Los comandantes que son viables en este formato, mejor dicho, subformato, tienen que ver con varias cosas. Primero, su costo de mana. Después, los colores en los que está su identidad. Después, si tienen efectos de value. Y después, si son piezas de combo. Entonces, o sea, en esas cosas te tienes que fijar para que un comandante sea viable. Entonces, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos tradicionales, Kenry tiene un costo de mana relativamente alto, pero no te pide doble blanco. Tiene efectos activados que con mana infinito ganas la partida directamente. Te permite acceso a los 5 colores. Entonces, ese tipo de cosas se evalúan para ver si un comandante es competitivo o no. Entonces, en este caso, por ejemplo, Kenry, Gitter Monster, Ursa, Timna Thrasios, Timna Crown, que son piezas de combo que están en los colores correctos, son los que son realmente viables. O sea, realmente también es un meta bastante bastante diverso, aunque claramente Timna y Thrasios están en la cima. Justamente ahorita que mencionabas que también sean parte de combo, creo que nos faltó mencionar a Godo, que es un deck mono rojo, pero el simple hecho de que prácticamente el comandante resuelve y pues resuelve tu combo, lo hace una opción bastante viable en este tipo de Dex. Partiendo de esto, podemos ligarlo a nuestro siguiente punto, que son las estrategias viables. Que aquí es bien importante nuevamente, si nos han seguido desde el principio, pues por ahí dentro de los primeros podcasts tenemos uno en el que definimos arquetipos de Commander y pues ahí mencionamos varias estrategias que aquí pierden total sentido, ¿no? Estamos hablando específicamente de estrategias agro, de estrategias Voltron, de estrategias tempo y sobre todo la que hace una gran diferencia para mí es la midrange. Mientras en Commander tradicional los deck midrange, los decks de value son una opción muy viable, pues aquí la verdad es que no te va a dar tiempo. Entonces prácticamente se eliminan. Y eso nos deja pues estrategias reducidas hablando específicamente de arquetipos, pues claramente el combo lidera. Y pues por ahí los decks de stacks que había mencionado Fernando y los decks de control pues son viables, ¿no? Pero creo que es todo. Sí, en ese sentido no es tan variable en términos de los arquetipos porque, por ejemplo, es más o menos un piedra, papel, tijera en el sentido de que está combo, control y stacks. Entonces normalmente stacks tiende a ganarle a combo, pero depende mucho de las complejidades de la mesa. Y también normalmente cuando hay stacks presentes no son juegos rápidos. Al mencionar combos no estamos hablando de par turnos infinitos o cambiar completamente un efecto continuamente, también incluimos el combate, que por ejemplo en Nahida te gana por medio de una fase de combates infinito, pues sí, terminas ganando con daño, ¿no? Aunque precisamente la condición de victoria está dada por un loop. Eso es a lo que nos referimos, que todas las condiciones de victoria de alguna manera se enfocan en un combo, en una estrategia, por decirlo de alguna manera. Entonces también sí, se vuelve muy relevante
pues vaya, en un Commander normal, por decirlo, siempre es como la prima fea. Aquí se vuelve bastante atractiva porque te da mucha ventaja sobre los demás oponentes, que lo que quieren es ganarte rápido. Eso te da tiempo para que tú logres esa condición, ganar rápido. Me gustaría que nos hablaras un poco justamente de la política, de las diferencias entre política de CDH y Commander tradicional, porque pues, tú siempre andas abogando por la política dentro de las mesas de juego de Commander, y ahorita que mencionas stacks como una opción viable en Commander competitivo, pues ¿por qué cambia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Exactamente, regresamos al punto número uno, ¿no? Aquí la mentalidad del jugador es, y te voy a ganar rápido y a ver quién se muere primero, quién gana primero, ¿no? Entonces, realmente no te da también, en primera creo que hasta psicológicamente no tienes tanta empatía del juego mismo, porque por lo mismo de que termina rápido, no te da tiempo de personalizarte en la partida, no sé si me explico, en el sentido de que vas jugando por media hora, vas así logrando como tus metas, te matan a tus criaturas y cuando ganas, te das cuenta de todo ese trayecto, ¿no? Y esta modalidad es, te compré chavo, a la que sigue, ¿no? Pues bueno, entonces, y la política reduce completamente, no existe. No hay manera de, por ejemplo, de hacer politiquín con tu enemigo, porque al siguiente turno, si lo apoyas, él te va a ganar. No te va a dar tiempo de que tú te puedas, ¿cómo se llama?, obtener un beneficio. Entonces la política es inexistente, es nula, y es completamente diferente a una partida normal, donde puedes, digamos, rascarle la espalda a tus amigos para pedirles que sobrevivas un día más. Si le das un día más a tu oponente, él te va a ganar. Te va a tentar el corazón. Aquí es un juego así de gente muy seria, gente sin corazón, básicamente. Sí, justamente cuando hablamos de política en las mesas de Commander, pues casi siempre hay un acuerdo implícito de que el que abre rápido y va generando más value y va teniendo más cartas y va teniendo más presencia en mesa, pues va a recibir un freno de mano común con el resto de la mesa, ¿no? Es decir, los otros tres le van a poner el pie y lo van a bajar hasta que esté a su nivel. Pero pues eso no va a existir en CDH porque pues, la verdad es que no te va a dar tiempo. Aquí el único acuerdo que existe es, si alguien va a combar, pues sí nos vamos a unir para detenerlo. Cuando ya es evidente que ya tiene las piezas del combo, pues el único acuerdo es vivir un día más, ¿no? Un turno más, y ahí sí, pues a lo mejor el siguiente que va en turno en la mesa, pues te comba, pero pues bueno, te tienes que arriesgar ahí porque pierdes en ese turno o pierdes en el siguiente. En CDH la política no solamente es que no te dé tiempo, sino que es una mala jugada. O sea, es objetivamente una mala jugada. Es en el sentido de, por ejemplo, alguien va a resolver un ad nauseam, que te diga, no, pues déjame resolverlo y no te ataco cuatro turnos. Claro. Sabes que no tiene sentido, sabes que la partida no va a durar cuatro turnos, sabes que si lo dejas va a ganar. Entonces, o sea, realmente es objetivamente una mala jugada. O sea, ¿por qué me pones a la cara, no? Exacto. O sea, realmente en CDH hay pocas herramientas que permiten la política. Una de ellas que es importante es Chain of Vapor, donde tú haces objetivo algo que no es tu objetivo principal, pero quieres obligar a uno de tus oponentes a sacrificar una tierra para que haga la jugada que tú no tienes que hacer. Entonces, en ese sentido, es lo más político a lo que puedes aspirar, siendo la victoria el fin último y único de este formato. Justamente antes de iniciar el podcast, por ahí salió una pregunta de nuestro productor, en la cual sí hubo como que reacciones diversas dentro del elenco de este podcast. Prácticamente en todos los puntos estábamos de acuerdo, salvo en este, porque él preguntaba específicamente si el formato es un pay to win. Por ahí Gede y yo como que dijimos, pues la verdad es que en esencia sí, pero Fer difirió. Y pues me gustaría justo que Fer nos comentara por qué difieres de este concepto. Difiero por dos cosas. La primera es decir que es pay to win. Es no tomar en cuenta el cómo los escultores de este formato lo están planteando y lo han entendido. O sea, pensando en las importantes comunidades de CDH como los Spike Feeders, los Lab Maniac, Split Second,
Shapers Avant, o sea, toda esta gente que construye y que ha construido este formato, lo que te dicen es proxera. El proxy no se ve mal, no hay un impacto real, seguimos jugando casual, pero en el juego más alto. Entonces lo importante no es, tienes las cartas, lo importante es, dominas tu deck, sabes pilotar tu deck, puedes enfrentar la experiencia de jugar Commander sin guantes, eso es lo importante. No tanto el puedes pagar un Time Twister o tienes un Mox Diamond. Su punto es, si lo tienes y no lo sabes jugar, entonces no sabes jugar CDH. Pero si no lo tienes y lo sabes jugar y sabes pilotar tu mazo y dominas tu mazo y puedes aportar a esta comunidad, entonces, bienvenido. Obviamente cuando nosotros, me refiero a Gedi y a mí, cuando decimos, pues sí, o sea, si es pay to win, es justamente por eso, ¿no? Porque como estamos hablando de la base de maná más cara que existe, o sea, estamos hablando específicamente de las tierras duales, estamos hablando de las mejores respuestas en cuanto a contra hechizos, me refiero a Force of Will, me refiero a Force of Negation, me refiero a Mana Drain, a cartas como las Fetchlands, como el Fast Mana que ya habíamos mencionado, todo eso, pues la verdad es que son las cartas más caras de Magic, por eso decimos, bueno, pues sí, tiene que ser un pay to win, porque pues, pero realmente incluso se vuelve pay to play. Ahora, lo que comentas es cierto, muchas de las personas que juegan este formato lo que buscan realmente es un reto, o sea, buscan sentarse en una mesa con algo parecido a lo que planteabas en la entrevista con Asami, ¿no? O sea, sí. A mí me gusta jugar Asami, pero la verdad es que lo disfruto muchísimo más si estoy jugando con decks de su nivel o con un poquito más, porque la experiencia de juego que me da, pues me es totalmente satisfactoria. Entonces, en ese sentido, entiendo perfectamente lo que nos tratas de comunicar, que seguramente las personas que están jugando este formato, pues son muy accesibles al uso de proxies. Obviamente varía en cada comunidad, pero la esencia en sí es la misma, ¿no? Porque una de las frases que dicen mucho es, no me quiero enfrentar contra tu billetera, me quiero enfrentar contra ti como jugador. Entonces, o sea, si tienes un deck que tienes Time Twister y tienes todas las cosas y te vienes a jugar con nosotros, por ejemplo, no hay ningún deck nuestro que pueda enfrentarse a eso, o sea, porque no lo tenemos simplemente. Entonces ahí el proxy se convierte no solamente en una herramienta, sino en una necesidad obligada de poder jugar en las mismas condiciones, que eso es lo importante al final de cuentas para el formato. Pero ahí te podría contraargumentar de alguna manera, busca este formato. Es un jugador ya experimentado, es un jugador que conoce y tiene una serie de historia con este juego que supera al jugador promedio. Entonces, ese perfil de jugador, por lo general, a empezar, pues tiene que ver con un grupo ya específico, que lleva jugando mucho Magic, por tanto conoce el valor de las cartas y que posee el cartón. Y estoy seguro que todas las personas que han mencionado y todos los grupos sí tienen, tal vez no dos juegos, pero sí contienen estas cartas que son carísimas. Entonces, ese mismo, el propio formato, este estilo, por decirlo, filtra a muchos jugadores. Y pues por eso yo menciono que sí, también es gente que posee las cartas, no voy a decir que posean el dinero, pero sí estas cartas que pues no son del jugador promedio. Sí, y también entiendo perfectamente el punto de Gedia, y ahí a lo mejor encontrando un punto medio, pues yo diría, a lo mejor no es lo mismo proxear una sola carta que proxear 70, ¿no? A lo mejor si tú empiezas a jugar Commander o empiezas a jugar Magic y lo que quieres es meterte luego al Commander competitivo, pues es una muy mala idea en varios sentidos, ¿no? Yo creo que uno va empezando en este juego con lo más básico, con lo más accesible incluso, y va ascendiendo. Y yo creo que también los que empiezan a tener esta mentalidad de quiero introducirme al Commander competitivo, pues ya tienen a lo mejor un ratito jugando, ya tienen a lo mejor no todas las cartas, pero tienen algunas, y poco a poco se van haciendo de su stock de cartas, como todos nosotros, como lo que hacemos generalmente en nuestras propias comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que lo que dice Gedia pues también es válido, o sea, no, en cuanto a experiencia de juego y en cuanto a el cartón que vayas juntando conforme van pasando los años y el tiempo, pues sí debe de tener una dimensión específica para este tipo de decks. Y siento que a lo mejor, corrígeme si me equivoco, Fer,
pues sí, no es lo mismo que proxees 3, 4 cartas a que proxees 70, ¿no? Y eso lo mencionamos en nuestro propio podcast de los proxies. O sea, es una mentalidad distinta, pero aplica el 90% de lo que dijimos ahí también. Entonces, no puedo ir en contra de mí mismo, ¿no? De lo que dije en ese entonces. Entonces, o sea, sí, con sus reservas. Una cuestión que discutimos y ahorita me encantaría saber su postura, es el estado de juego. ¿Cómo cambia el estado de juego de una mesa competitiva a una, digamos, mesa de Commander normal? Eso para mí es como bien interesante, porque si vemos que en una partida normal el punto así de la curva está en el séptimo turno, ya estamos viendo una presencia abrumadora de permanentes. Este formato tal vez hay menos, o sea, vemos tal vez maná, pero no vemos como una condición evidente de victoria. No sé cómo podrían hacer un comentario al respecto, me encantaría saberla. ¿Cómo se diferencia el estado del juego en general? Y fíjate que es muy interesante lo que mencionas, porque, y vamos a tomar los ejemplos, digamos, grosso modo, en el Commander tradicional es muy evidente saber quién está ganando, simplemente con mirar el estado de juego, como tú dices. Y hay estados de juego que se convierten en insostenibles. Entonces, por esa parte, va siendo como una crónica de una muerte anunciada el cómo va creciendo el estado de juego en una mesa normal y que de pronto te gana y dices, sí, lo sabía desde hace dos turnos, pero había que luchar la buena batalla, ¿no? En cambio, en CDH, los combos son súper explosivos. O sea, puedes pasar de tener dos tierras. Por ejemplo, los decks de Godos pueden tener una tierra y al siguiente turno poder generar 9 manas y ganar en ese turno. Entonces son súper explosivos, no son muy evidentes, no son tan telegrafiados. Ahí la diferencia es, no tienes que leer el estado de juego, sino tienes que saber leer los decks de tus oponentes. Tienes que estar súper familiarizado con el meta, tienes que estar súper familiarizado con qué cartas hay, que son las claves de los combos, y eso es en lo que te tienes que enfocar. O sea, no se va desarrollando la partida, como bien señaló Gedi hace rato. No hay una estructura narrativa en la partida, sino que simplemente puede terminar. Y eso es muy, muy interesante y que hace muy diferentes este formato de su subformato. Que es un poco lo que decíamos también cuando hablábamos de política, ¿no? O sea, de esa regla no escrita, justamente a eso me refería. Cuando tú estás jugando una mesa de Commander tradicional y ves que claramente alguien está ganando la mesa, pues entre los otros tres van a tratar de bajarlo a su nivel, porque es evidente que está tomando mucha ventaja y que eventualmente, como bien dices, va a ser un estado de juego insostenible y va a ganar la partida. Y esto no se puede dar en CDH justamente por lo que mencionas, porque pues seguramente, bueno, yo menciono el tema del tiempo, tú lo mencionaste como una mala jugada, pero pues es justamente que de la nada vas a combarme, entonces no puedo hacer política por ninguna de las razones que mencionamos. No, y también, por ejemplo, o sea, fíjate en CDH en qué momentos ocurren las batallas en el stack. Ocurren principalmente en dos momentos. Cuando alguien va a ganar, porque es evidente, hay que detenerlo, pero en el otro momento muy importante donde ocurren las batallas en el stack es donde alguien está por desarrollar un motor de robo. Es decir, claro, cuando alguien quiere resolver un risk study o una remora, es donde realmente ocurren las batallas en el stack. No hay más tiempo para combatirlas una vez que resolvieron. Y eso es lo que te va a dar la partida. O sea, el hecho de poder profundizar más en tu mazo, ver más cartas y tener más opciones es lo que te gana la partida. Eso es algo que es muy distintivo entre CDH y Commander tradicional, donde no tienes la necesidad fundamental apremiante de contrarrestar un risk study. O sea, te va a molestar, tal vez te gane la partida, pero no desarrollas tu estrategia para defenderte de él. O sea, Mental Misstep existe en el formato para protegerte de las remoras de las remora. Flowers. Sí, fíjate, ahorita que dijiste esto, me recordaste un capítulo de Playing with Power. También, si gustan de ver este tipo de mesas, les recomiendo el canal, en donde resolvió justamente una remora. Nadie tuvo respuesta. E hicieron un pacto de no jugar, no criaturas. No alimentar al pez. Para no alimentar al pez. ¿Y qué pasó? Que justamente el primer jugador que iba después del que resolvió la remora jugó una Mana Crypt y jugó un Mox Diamond. Y entonces, pues ahí ya, le dio dos cartas y obviamente, pues todos los demás rompieron
rompieron el trato. Entonces esto puede ejemplificar muy bien tanto lo que dices de qué tan importante puede ser una rémora por toda la cantidad de cartas que te puede dar por un maná, y también cómo la política es simplemente insostenible en este tipo de mesas. Tu formato de gente avariciosa y sin corazón. ¿Este tipo Fernando? Sí, exactamente. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos cerrar el podcast. Me dio mucho gusto compartir esta charla con ustedes. Y pues a nuestra audiencia quisiera recordarles que si no están suscritos, por favor apoyen el crecimiento del canal suscribiéndose, compartiendo nuestro contenido con personas que a lo mejor no nos conocen, pero que piensen que les puede gustar el contenido que desarrollamos. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Discord. Todo lo que podemos ofrecerles. Y pues nada más, chicos. Recuerden que el Commander nunca termina. En Manabert. Gracias.